Bienvenidos, bienvenidas a Delivery de Noticias. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, Josu, hola vos que estás ahí del otro lado día. Martes día cargadito de noticias porque te vamos a traer todo lo que está pasando en la región, el país y el mundo. Twitter, deportes, programa número 79. ¿79 o 69? No se ilusionen, no, es 69. Es 79. Bueno, y... Y bueno, como siempre decimos, seguinos en Instagram, danos me gusta en Facebook, entra a la página web, descarga la app turística, RRA de Irute. Y ahora, a noticias al paso. Y vayamos a ver qué pasó en la región, el país y el mundo. Noticias al paso. Los 29 eurodiputados pro-Brexit dan la espalda mientras suena el himno europeo en el Parlamento. Así es, de esta manera realizaron su protesta mientras el himno de la alegría abría la nueva sesión parlamentaria. Este partido liberal demócrata de Reino Unido está a favor de un segundo referéndum y ya se habían presentado en la primera sesión del Parlamento vistiendo camisetas amarillas idénticas a Bollocks to Brexit, que significa que le den al Brexit. Esto fue en forma de protesta y había generado polémica que se pudo ver a través de las redes sociales con personas a favor y otras en contra, diciendo que son unos maleducados. Bueno, veremos cómo sigue esto. Activistas por el medio ambiente señalan que el conjunto de medidas del G20 no aborda el corazón del problema, que es reducir la producción masiva de plásticos de un solo uso. El grupo del G20 propone llegar a basura plástica en los océanos a cero, pero en el año 2050 y solo con voluntarios y sin legislación. Así que estos activistas de Tokio están un poco desilusionados con esta medida. El anfitrión de la cumbre del G20, el primer ministro japonés Shinzo Abe, quería que el tema fuera prioridad en Osaka el pasado fin de semana y él había dicho que quería que Japón lidere al mundo en esta misión, incluyendo el desarrollo de productos biodegradables y otras alternativas innovadoras. Pero bueno, la naturaleza aún no es prioridad. Nos desayunamos la noticia de que Shell y Acción aumentaron desde este martes 2.1% y 2.5% en promedio sus combustibles en las estaciones de todo el país, acoplándose así al incremento realizado por YPF, quien ya había aumentado el lunes 2.5% las naftas y 1.75% el gasoil. De esta manera, quedaron descartadas las especulaciones que se venían realizando en los últimos días en torno a la posible baja de los precios en las estaciones de servicio. Ya es el quinto aumento del año en el segmento de venta minorista de combustibles. Tragedia en Tucumán. Un micro que trasladaba jubilados volcó en la localidad de La Madrid, Tucumán, y dejó hasta el momento un saldo de al menos 15 muertos y más de 40 heridos. El accidente se produjo debido a la poca visibilidad por neblina y el chofer no pudo ver la curva para empalmar a la ruta 157. Los dos choferes que estaban en el micro fueron detenidos. El presidente de la Nación envió sus condolencias a través de sus redes sociales. Ya son más de 10.000 los empleados estatales activos que son alcanzados por el impuesto a las ganancias ante la decisión nacional de no eximir al medio aguinaldo a dicho impuesto. El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Ibáñez, remarcó que la medida es una consecuencia de una promesa preelectoral del gobierno de Mauricio Macri que quedó en el olvido. Sus promesas aseguraban que los trabajadores no aportarían ganancias y esa promesa preelectoral de Macri no solo que quedó en el olvido, sino que la barra quedó muy baja y hoy cada vez son más los trabajadores que pagan ganancias. Dejó en claro que está muy lejos de nuestra decisión y competencia, ya que esa decisión es exclusiva de la nación y en la cual la provincia no tiene injerencia alguna y con la cual no estamos de acuerdo. Antes, a fines del año 2015, se operaba un padrón aproximado de 1.2 millones de trabajadores que pagaban impuesto a las ganancias, pero a fines del 2018 esta cifra se elevó a 2 millones. Desde la Defensoría del Pueblo de la provincia se denunció que el inicio del mes de julio llegó con una serie de aumentos que representan otro fuerte golpe a todas las economías familiares y así el gobierno nacional autorizó incrementos en la garrafa social, en los combustibles y también en las prepagas, situación que bueno nos pega a todos en el bolsillo. También se indicó que volvieron a aumentar las prepagas en un 5.5%, acumulándose en el primer semestre del 2019 un 18%. Bueno, recordemos que cada organismo, cada prepaga, debe informar a sus clientes con una antelación no inferior a 30 días que van a aumentar su cuota. Y estas fueron las noticias al paso. Vamos al 3x1 con Ronald. Bienvenidos todos a la edición de 2 de julio del 3x1 de noticias. Hoy 2 de julio cumpleaños de Carlos Saúl el Turco Menem y es el Día Mundial de los OVNIs. Así que podés saludar a cualquiera de los dos porque son bastante parecidos. Pero dejamos de lado los parecidos y arrancamos con las noticias.
La revolución de la comunicación digital es de vital importancia tanto para el laburo como para el estudio, o simplemente para pasarse algún archivo o una foto o un video con algún amigo o conocido. El problema es que siempre necesitamos conexión a internet, pero Google se puso la 10 y armó una nueva herramienta que nos permitirá transferir archivos sin conexión a internet. Esta herramienta nueva, esta salvación para todos nosotros, se llama FastShare y viene a mejorar la versión de su antecesor. Así que, Google, no te mueras nunca. Hoy, 2 de julio, a partir de las 16:30 horas, tendremos el eclipse solar total 2019. Y Argentina y Chile son los países privilegiados. Serán los únicos dos países en todo el mundo donde el mayor espectáculo astronómico se podrá ver cómodamente desde sus casas, trabajos o escuelas, así también como cientos de miles de extranjeros han venido a la zona sur de América para poder ver este espectáculo astral. Además, también dicen en las redes sociales que algunos signos se verán afectados por el eclipse. Estos signos son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Así que, muchachos, les deseo mucha suerte si son de este signo. Estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Este salieron por las calles de Ciudad del Este con un cartel en la mano que decía: soy VIH positivo, ¿me das un abrazo? La respuesta fue indiferencia y hasta rechazo, no recibieron ni bosta de abrazos. Y lo que pasa es que los jóvenes no eran portadores de la enfermedad, sino que eran meros estudiantes que estaban haciendo un experimento para medir la discriminación social que claramente dio positivo. Lastimosamente, esta discriminación sí se puede ver. Y así pasaba el 3x1 de noticias. Decinos vos, ¿cuál fue la que más te gustó? En todas nuestras redes sociales. Bueno, y ya que sos ánimos, porque hoy vamos a estar todos y todas eclipsados, eclipsadas, y vamos a una pequeña pausa y seguimos con más delivery de noticias. Continuamos con más delivery de noticias y vamos rápidamente a lo más comentado en Twitter en Argentina. Comenzamos con hashtag Eclipse Solar 2019. Argentina y Chile, tal como te contamos, en el 3x1 tienen platea preferencial para este eclipse. Sí, y en Twitter todos y todas hablan de esto. En el transcurso del día seguro van a seguir surgiendo más imágenes del tan esperado eclipse. Continuamos con hashtag miserable. Los defensores del gobierno macrista siguen muy molestos por la broma que sufrió Mauricio Macri entre los usuarios que reclaman saltan periodistas y políticos como Pichetto, que habló de la emboscada que le hizo un grupo de argentinos a Macri en el exterior y dijo que es un gesto miserable lo que hicieron. Pero vos, ¿qué opinás? ¿Coincidís con Pichetto? Continuamos con hashtag Argentina. Y el fútbol es pasión de multitudes. Hoy es tendencia a la selección. El destino quiso cruzar a Brasil y la selección argentina a pelear por primera vez en la Copa América un pase a la final. El duelo de gigantes sudamericanos será hoy, martes 21:30 en el estadio Mineirao de Belo Horizonte. Continuamos con hashtag Bonadío siempre listo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Esta frase le gusta a Bonadío porque ni mencionó al candidato Alberto Fernández anteriormente, pero ahora que se juntó con la Cris está en la mira de Bonadío. El juez lo citó a declarar por el memorándum con Irán, la vieja causa que llevaba a cabo el fiscal Alberto Nisman. Y saltaron los politólogos de Twitter reclamando esta jugada del manual habitual de Comodoro Pi. Y finalizamos con hashtag 23 años. Surgió entre los usuarios sobre los años que llevan los mismos gobiernos nacionales entre los diferentes partidos políticos y alianzas. Haciendo reclamos, también surgieron memes del ámbito del espectáculo sobre destacadas figuras, los mismos de siempre. Y eso fue lo más comentado en Twitter en nuestro país. Y como siempre digo, ¿vos también lo comentaste? Y se vienen unas semifinales espectaculares de la Copa del Mundo, de la Copa América, así que vayamos a deportes.
La octava edición de la Copa Mundial Femenina juega sus semifinales mañana y pasado, sea los días 2 y 3 de julio, en Francia. Y de esta manera nos vamos despidiendo de este espectacular torneo que movió de todo. Personas, almas, alegría, mercado de pases y lo que le interesa a las grandes empresas, dinero. Entonces estaremos expectantes a los resultados de Inglaterra, Estados Unidos y de los Países Bajos contra Suecia. Fútbol custodiado. Hoy Argentina-Brasil, un histórico clásico, y mañana Chile contra Perú. Estas semifinales de la Copa América tendrán un mega operativo especial con 1.500 efectivos, perímetro vallado a 300 metros del estadio, 20 aparatos tecnológicos puestos en los ingresos principales para cazar, sí, cazar los barras con derecho de admisión, drones con cámaras de reconocimiento facial y varios escuadrones de los famosos BOPE. Por casa, ¿cómo nos portamos? Y ya son 26 los hinchas inadmitidos de Argentina. Pero vayamos a lo importante. Vamos, nuestra selección. Este lunes, la AFA confirmó los estadios elegidos por la Argentina para la Copa América 2020. ¿Y cuáles son? La Bombonera, el Cilindro de Avellaneda, el Mario Kempes de Córdoba, el Malvinas Argentinas de Mendoza y el Bicentenario de San Juan. Extrañamente no apareció el Monumental, donde se disputó la final de la Copa América 2011 y donde la selección jugó tantas veces como local. Y llegamos al final de Delivery de Noticias de día martes. Así es, bueno, esperamos que hayas disfrutado tu día, que hayas disfrutado nuestras noticias. Y bueno, nos vemos en una próxima edición de Delivery de Noticias. Chau. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.